Bienvenidos a Viti la Aventura. Yo soy Vitiel y esto que están viendo es hablando y matando. Ya había limpiado este lugar de todos los cadáveres, ¿verdad? Aquí enfrente a veces se glitchea. ¡Ah! Justo eso iba a decir, a veces se glitchea y los personajes se caen. Estas mujeres son tremendas. Te hacen pedazos. No, fuck you. Y a ti no te vi detrás de ella. Qué bonita forma de empezar un episodio. Qué bonita forma, definitivamente. Sí, a veces... Esto es algo que pasa en todos los Souls. Desde... Bueno, en Demon's Souls no tanto, pero... Como se van cargando los escenarios... Mientras te vas acercando a las zonas, puede ser que un puente todavía no se termine de cargar o algo así. Y los personajes que, digamos, estaban en ese puente, como el puente no se cargó y tú llegaste, se cayeron por el puente y terminaste peleando contra ellos. Es algo que puede pasar, o en este caso tal vez simplemente se cayeron de arriba. Y olvidé que tenía que seguir a esa cosa. Fuck me. Fuck me. ¿Saben el motivo por el que... Wow, ¿en serio? El motivo por el que ahorita estamos haciendo, hablando y matando... Es porque... Estaba transmitiendo en Twitch. Ese era el plan, transmitir por Twitch. Jugar Alice. Continuar ese juego. ¿Y qué pasó? Todo se fue al diablo. Todo se fue al diablo. Mi internet decidió fallar. Se murió mi internet. Así que no pudimos... Continuar eso. Ya tenía mi... Sí. Así que por eso tenemos hoy hablando y matando. Ah, fuck me. Hablando y matando. En lugar del stream de ayer de Alice. Y saben, usualmente eso no pasa. Creo que la única otra vez que recuerdo que mi internet hubiera muerto y arruinaron la transmisión fue la primera vez que jugué Dark Souls 3, que fue en vivo. Lo pasé en vivo, sin leer el chat, con la ayuda de mis amigos, quienes me decían datos de importancia del chat. Pero no quería... Quería evitar spoilers, porque el juego salió, como recordarán algunos, un mes antes, más o menos. En Japón. Casi un mes entero antes. Y a muchos les encanta spoilearse los juegos, pero yo lo detesto completamente. Como los que estarán viendo Redescubriendo Dranglick lo saben, yo no doy spoilers de Dark Souls 3 en esta serie. Por respeto para los que todavía no han podido jugarlo. Pero en el chat, pues, hay gente que sabe eso, pero igual te puede escribir cualquier cosa, te puede arruinar a veces intencionalmente. Y así es como se abre esta puerta. ¿Están poniendo atención? Esta es una guía muy precisa, muy completa. Necesito que pongan atención. Hay gente que intencionalmente te arruina las cosas con spoilers. Otros que no les interesa tanto. Que piensan que no es importante. Y recuerdo que cuando llegué con Aldrich... Ah, fuck me. Ese es un anillo de protección de fuego, me parece. Vamos a tener que subir para ir por él. Cuando llegué con Aldrich... Se me fue el internet. Y se acabó la transmisión. Desde entonces creo que no pasaba eso. Pero bueno, tenemos hablando y matando. Yay. Vamos a tocarla porque es lo que quiere. Tenemos consentimiento. No llamen a la policía. Esto no es un mal toque. Perfecto. Una vez más. Ok, bye. Muy bien, ahora volvemos a hablar con Egon, como los cazafantasmas. Ay, como el de los cazafantasmas es el único Egon que me suena. You've gone and rescued her, have you? Yeah. How? I am Egon. I am Alan. Okay, ya. Muy bien. Y hablando de Twitch, alguien que acaba de crear hace poco su propia cuenta de Twitch y es una persona que en la comunidad de Souls seguimos. Es Epic Name Bro, o ENB. Yo creo que de todas las celebridades
The Souls de YouTube que hay, ENB es el más popular de todos. O por lo menos el más respetado. Creo que por muchos visto como el papá de los Souls, por ser el que empezó desde Demon Souls con esto. I was absorbed in. I was absorbed in thought. Vamos a dejarlo así por ahora. No sé si debería ir por ese anillo ahorita o debería ir a la hoguera, porque estos desgraciados, esos desgraciados y esos desgraciados, te golpean muy fuerte. Y hay algo por lo que tengo que ir al castillo de Lothric, que olvidé completamente. Bueno, vamos a intentar matarlos. Ay, no tengo equipada la bola de fuego. Lanza. Ahora, ENB va a abrir su canal de Twitch. Bueno, ya abrió su canal de Twitch. Todavía no ha hecho transmisiones hasta donde yo sé. Pero estoy bastante emocionado. Porque para mí Twitch ha venido a reemplazar en gran parte mi consumo de internet. Así como ustedes están ahorita en YouTube. Yo también pasaba, mejor dicho, mucho tiempo en YouTube y ahora, no sé, siento que encuentro Twitch bastante más entretenido. Tal vez por ser novedad en comparación. Es muy diferente, no es como que, oh Dios, Twitch va a reemplazar a YouTube. No, es muy diferente. Pero hay cierto placer en ver a gente que consideras entretenida jugando. Y hay diferentes tipos de personas que juegan en Twitch. Están los que son muy muy buenos, como Lobos, que hacen challenges. Y mucha gente ve exclusivamente eso. Y gracias a que mucha gente ve exclusivamente eso, sabía que estabas acá. Y después llegan a tu canal y dicen, ¿en cuánto tiempo pasas Dark Souls 3? Y tú, ah, nunca siquiera lo he intentado, pero como es lo único que consumen en Twitch es... Para ellos, Twitch puede ser sinónimo de el tipo de cosas que ellos ven. También están, por ejemplo, los que venden atractivo físico, por decirlo de una forma. Aquellos que saben que se ven bien y consiguen popularidad de esa forma. No es crítica, todo se vale, todo se vale. Sé que yo sé quiénes me siguen en Twitch y he visto sus perfiles y he visto a quiénes siguen, mis seguidores. Yo sé lo que les gusta, yo sé. Yo he visto a sus divas de Twitch. Miren, ¿ven esas almas? Ah, no, no, ok, eso fue Noguera. Benditas sean las Twitchers. O si ven hombres, ya saben. No importa, no es crítica, cada quien. ¿Tomé el ítem de acá la otra vez o no? No lo tomé. Ven, insecto. Y también están los que a mí más me gusta seguir, que no son ni por habilidad ni por atractivo físico, sino los que simplemente son entretenidos, aquellos que tienen un aura especial, que son simpáticos, te gusta escucharlos, te gusta ver lo que hacen. Ok, ya. Ya estuvo. Suficiente tu berrinche. Damn. El berrinche nunca acaba. Y tengo curiosidad de qué clase de Twitcher va a ser ENB. Epic Name, bro. Tal vez algunos de ustedes hayan visto la influencia que tiene ENB en mi contenido. Porque no ha sido intencional. Bueno. Salta. Algo se me ha pegado de ENB inevitablemente. O Marcus. Para la gente de confianza. Creo que es definitivamente de quien más tengo influencia. Y lo respeto mucho, no es así como que yo esté intentando copiarle, pero creo que es algo que sucede inevitablemente. Cuando has visto tanto el contenido de alguien. El problema con ENB es que ENB sube de forma muy regular su contenido.
A veces desaparece por meses porque se pone a trabajar con aquellos que hacen, no sé si es freelancer o trabaja de tiempo completo con ellos, pero trabaja con los que hacen las guías de varios videojuegos, incluyendo los que hicieron la guía de Dark Souls 2 y Bloodborne. Entonces él ayudó a crear esas guías y por eso se desaparece durante periodos bastante largos. Ahorita ya creo que lleva 3 meses sin subir un video y creo que el penúltimo que hizo fue sobre Brexit. Así que se pierde bastante y me interesa mucho ver cómo va a ser su contenido por Twitch. Los que se meten a mi canal de Twitch ya saben cuál es. ¿Cómo es nuestro contenido? ¡Ey! Según yo ya no me alcanzabas a dar. Peligrosamente enfocado en waifus el contenido de Vita la Aventura. No. Y finalmente hemos llegado con Kornix, el gran pantano. Ah, un hacha. Perfecto. Acabo que ni tenía una, la necesitaba. Ajá, well, I hear you then. Pedir que enseñe piromancia. Yay, ya podemos aprender nuevas piromancias. Siempre lo que siempre quise. Y abajo. Pero les tengo malas noticias ahora que hablamos de Twitch. Ya cubierto eso. Y es que, a ver, tengo que tener cuidado porque esos estúpidos con la cerbatana resultaron ser mucho más fuertes de lo que recordaba. Todo esto nada más por el estúpido anillo. Tengo que regresar por él. Demonios. Aquí rápido, 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 rápido. Leyendas de Lothric no va a estar disponible este viernes. Yo sé que eso a algunos los pone mal. Sé que algunos incluso me reclaman. Yo sé que tienen todo el derecho a reclamarme porque invierten tanto en este canal. Yo sé que les debo la vida misma. Como oso. No cumplir la fecha de la serie. Oh, ¿creen que hablo de mis Patreons? No, no, ellos no son los que se quejan. Ah, los que se quejan de esas cosas. De esas cosas siempre son los. Ya saben. Ya saben. Estoy pensando que creo que a estas alturas ya sería más fácil simplemente utilizar la hoguera. Por cierto, este sujeto no nos va a atacar. Nos vamos a poder meter a la jaula mientras no derrotemos al árbol de esta zona, que viene siendo el jefe de la zona. Y mejor utilizamos el hueso porque vamos a ir al santuario de la ceniza para hablar con Kornix. Pero sí, señores, yo entiendo que a veces no les gusta que no cumpla, entre comillas, con mis fechas, pero si tienen un problema, hagamos esto. Me mandan por Patreon un mensaje diciendo qué pasó, Beatle. Y entonces por ahí le respondo, por ahí me disculpo. No acepto quejas de incumplimiento por otros medios que no sean Patreon. A ver. Miren, lo interesante aquí es que lo ideal sería subir inteligencia y fe. Pero las piromancias buenas tardan mucho en llegar, así que. Ah, ¿qué quiero? Quiero puntos de salud. Siento que el principio del juego es posiblemente lo más difícil. Carnix. Pero no solo no va a haber leyendas el viernes. Tal vez esta noticia va a ser todavía peor, pero. El próximo leyendas va a ser el último leyendas de Lothric. Porque ya realmente no queda mucho que hacer. Nos falta. Ya tengo este, así que ni al caso. ¿Saben? La combustión es un asco en Dark Souls 3. Si ustedes la usan bien, no sé cómo lo hacen, pero la he encontrado sumamente inútil. Tempestad de fuego. YOLO. Do not be gone. What? Bye.
A ver, Irina está allá, pero ni al caso que hablemos con ella. Oh, y también tenemos que hablar con... Tú ya estás mejor. Sí. Ve a saquear. Tráeme cosas suculentas. Va. Ya va a ser último leyendas, porque realmente, ¿qué tanto falta? ¿Qué tanto falta? Falta nada más el príncipe Lothric y los finales. Y decidí terminarlo ahí. Pero, ¿ustedes saben qué sigue después de Leyendas de Lothric? Leyendas de Ariandel. Pero Leyendas de Ariandel no empieza hasta el 25 de octubre. Y todavía necesito tiempo para jugar eso antes de empezarlo, así que... Sí, creo que Leyendas no va a regresar hasta noviembre. Oh, our champion of Ash. Yes. Welcome back. I. Ok. No puedo pagar por nada. As I have said, but I weep. As I have said. Be safe. Be safe, champion of Ash. Goodbye. Ok. En este momento está pensando, oh, el campeón de la ceniza. He encontrado al señor, al nuevo señor de la oscuridad. Eso es lo que está pensando. Encontré fragmento, no, ¿verdad? Y esta arma. No tengo fragmentos de titanita ya. Usualmente me gusta farmear al principio del juego en el castillo de Lothric, pero no lo estoy haciendo por motivos de rapidez. Tampoco estoy haciendo mis muertes que usualmente haría por la misma razón, motivo de rapidez. Pero de todas formas, vamos a ir al muro. Siempre le digo castillo de Lothric, es muro de Lothric. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer si no voy a hacer Leyendas de Lothric? ¿Qué es lo que voy a estar haciendo entonces? Bueno, por una parte, estoy haciendo esto, así que es una opción. Por otra parte, no estoy seguro de que algo vaya a reemplazarlo. Porque no estoy seguro si voy a tener tiempo, pero definitivamente no va a ser un Leyendas de Drangleic o de Yharnam. Definitivamente eso no va a ser. Aunque ya realmente ya me gustaría empezar a hacer contenido de Bloodborne. Estoy desesperado por hacer contenido de Bloodborne. Ay, no, 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 ¿dónde estoy? No, sí, voy bien. Unas cosas que no mostré la última vez. Debería detenerme a matarlos. Fuck you. Miren, usé el escudo como adulto. Yay. Ah, tú también usas el escudo. Vine para cambiar mi arma a esta zona. Porque olvidé tomar un arma, que era la que... Fuck me. La que quería utilizar principalmente. Ah. Y también para tomar este ítem, el cual olvidé completamente. ¡Yay! Oh, no había aquí un ítem. Yo recuerdo que aquí había un cuerpo con un ítem. No, había tenía que desbloquearlo haciendo otra cosa primero. Ah, shit, no me acuerdo. Fuck it. Por la espalda, desgraciado. No, sí, es por acá. Pero... Contenido... Oh, no, ya te había roto la defensa. Contenido... Hay dos tipos de contenido que uno puede hacer para su canal de YouTube. Los que son para atraer a nueva gente. Y los que son para mantener a tu público. Así es como yo lo he deducido, al menos. Y durante mucho tiempo estuve haciendo videos nada más para mantener al público. Sin hacer videos que atraigan a... El tipo de cosas que la gente busca por internet. Por este camino que tomamos. Por abajo. Llegamos a este cofre. Cuál se me está pasando porque está muy oscuro. Que es la espada de Astora Recta. Que escala tanto con estabilidad, digo, destreza, como... ¿Dónde estás? Espada ancha, espada de Astora Recta. Escala tanto con fuerza como con destreza.
No es la mejor arma del mundo, pero es bonita. Es bonita y me gusta. Creo que es una buena arma, aunque no estoy seguro si realmente debería utilizar esto, porque creo que voy a decidir darle puntos de fuerza a este personaje en lugar de puntos de destreza. Bueno, videos como los de los tops. Videos como la historia de esto. Ese es el tipo de videos que hago cuando decido que quiero. Oh, teníamos fragmentos de huesos de no muerto. Es el tipo de videos que hago cuando decido que quiero público nuevo. Y voy a... No creo que voy a seguir haciendo ese tipo de videos por ahora. Tal vez eventualmente el video random. Porque tienen que ser videos que me gusten. No nada más solo por conseguir nuevos suscriptores. Que sinceramente no es la meta aquí. ¿Ya venderás? Ay, nunca está de más, ¿verdad? Ashen One. Bueno. Esperen, ¿por qué no tengo equipados más anillos, la verdad? Sí. O sea, en serio. ¿Cuál es el problema? Sí, de todas formas, ¿verdad? Y tal vez tenga alguna otra armadura. Uy, qué bonito me veo. Soy tortuga ninja. No, mejor no. ¡Ay, soy precioso! Creo que así estamos bien. Vamos a continuar ahora sí por... ¿A dónde quiero ir? Vamos a continuar desde acá. Pero la semana pasada hice un video que yo creí que iba a ser... Bueno, tiene la cantidad de visitas que esperaba. Pero creí que iba a tener muchos más dislikes. Porque si algo aprendí con el video del top de las waifus, fue que el nivel de autismo es más grande del que esperaba. El nivel de autismo en los comentarios puede sorprender a veces, y en el caso de las waifus fue mayor de lo que esperaba. Ay, no, ¿qué ando haciendo? Es por acá. Pero supuse que con el de Miko sería igual, que habría mucho autismo en los comentarios. Pero no, casi no. Casi no. Y eso fue bueno y a la vez fue un poco decepcionante. Quería leer cosas raras. Sí leí una que otra cosa rara, pero no al nivel que esperaba leer. Creo que ustedes saben de lo que hablo. ¿Saben de lo que hablo? Ustedes saben de lo que hablo, ¿verdad? Ya saben, es como en esos videos de Sonic que se ponen tan interesantes, esos videos de Sonic. Ups. Ahora, si venimos hasta acá, me arriesgo a que le peguen a Sigmayer. Digo, perdón, a Sigbert. Así que mejor me alejo un poco. No quiero que le peguen. ¿Vas a entrar hasta aquí? ¿Va a entrar? Lo estoy escuchando. Es el lobo feroz. Ya te estás yendo. Ya está yendo. Ok, bye. Adiós, tonto. ¿Quién diablos puso las velas aquí? ¿Quién las prende? ¿Quién enciende estas velas? Ustedes saben que solo hay una respuesta para eso, ¿verdad? Sí, ustedes saben quién lo hizo. Ahora, para subir, tenemos que pasar y dejar que baje. Esto me parece que la primera vez que... Tal vez lo hicieron en Demon's Souls, pero no recuerdo. Pero creo que esta dinámica de engañarte con los elevadores lo hicieron por primera vez en Bloodborne. Pero tal vez lo hicieron en Demon's Souls. No creo... No recuerdo que lo hayan hecho en Dark Souls 1 y 2. Pero bien podría estar equivocado al respecto. Les voy a mostrar algo interesante, además del gigante. Para que deje de lanzarnos flechas el desgraciado. I help anytime. Gracias. Miren ese símbolo que tiene en la mano. ¿Dónde lo han visto?
Ah, oh, estoy seguro de que nadie había notado eso antes. Verán, también entre estas montañas, si hubiéramos visto desde la pelea contra Bort, el perro de hielo, o el guardián, como quieran llamarlo, si hubiéramos visto justo entre estas montañas, habríamos visto un pequeño pueblito con unas casas. Nunca lo visitamos en el juego, pero aquí no está. Aquí estamos mucho más cerca, entonces deberíamos de poder verlo. Sin embargo, no está. No hay pueblito entre montañas. ¿Es un error del juego? ¿Es un misterio? Descúbralo. Algún día. Ahora, podría ir adelantándome y pelear contra el demonio, pero siento que esta arma... siento que no tiene suficiente fuerza. Me arriesgo a arruinar la quest de Sigbert si hago esto. Me arriesgo, no, me arriesgo mucho. Tengo que subir un poco más con Titanita. Podría hacerlo, pero... no quiero que lo maten por accidente. ¡Actívate! Este chistoso. ¿Cómo te caíste? ¿Cómo te moriste? El video de Muk... De Muk. El video de Miku me gustó mucho hacerlo. Lo encontré sumamente entretenido. Y tuve un problema con el copyright. Y yo, si me quieren monetizar los videos, pues al diablo, no me importa, monetícenlo. Pero en este caso, no nada más me lo estaban monetizando por la tercera canción, sino que me lo estaban bloqueando en varios países, incluyendo México y Estados Unidos. Y México es el 40% de mi público, así que no era una opción. No me hagas caso, no me hagas caso, no me hagas caso, no me hagas caso. Pero no solo eso, sino que también te bloqueaban poder verlo desde otros dispositivos que no fueran tu PC. Nada más podías verlo a través de la PC. Y por alguna razón muchísima gente ve YouTube en sus teléfonos, en sus tabletas y en sus consolas. No entiendo por qué. O sea, bueno, en la consola lo entiendo, pero en teléfonos y tabletas con la pantalla pequeña... ¡Giuk! ¡Giuk! ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden? ¡Yay! Y te mueres. ¡Ah, piromántico! Buena espada. La piromancia en este juego... no tengo destreza suficiente. La piromancia en este juego es bastante buena. Bastante buena. Yo creo que es mejor que en Dark Souls 1 y Dark Souls 2. Pero, como digo, tener... oh, esperen, de hecho, también tengo que equipar mis... mi otras piromancias. Tener bastantes hechizos tarda. No vale tanto la pena al principio. Es un poco molesto. Ay, Dios. Tenía que dejar presionado esto, lo olvidé. ¡Qué desperdicio de piromancia es esta! Sí, no, realmente es principalmente para decir, ¡ay, mira! ¡Mira, lanzo fuego! ¡Uy, lanzo fuego como una manguera! Para eso sirve realmente esa piromancia. Gema de purga. Estos enemigos parece ser que están fuertemente relacionados con el DLC de Ariandel. En parte porque podemos ver que son en parte cuervos. Por otra parte, sus armas están relacionadas con la pintura de Ariamis. Y... se especula mucho de cuál va a ser la entrada del DLC de Ariandel. Algunos piensan que es en el mundo oscuro, en la versión oscura del cementerio de las tumbas olvidadas. Y tiene bastante sentido por qué creen eso. Lo creen porque el diálogo dice: muéstrale a mi dama, llama. Eso dice. O una llama, o la llama. Ay. Va a tener que quitar eso porque aparece su nombre real y no quiero que vean eso.
Y entonces en el video aparece un personaje piromántico mostrando una llama. Y parece que bien podría ser la entrada del juego. Pero el asunto ahí es que es fuego y el personaje es un piromántico. ¿Cómo no sabemos que entonces lo que están hablando, lo que nos está mostrando el video está relacionado con piromancias específicamente? Tiene la ropa de un piromántico. ¿Eso podría ser coincidencia? Tal vez no. ¡Ay, de hemorragia! ¡Hemorragia! Voy a alejarme un poco. ¡Ah! No era lo que quería. Fuck Los voy a hacer pedazos en un instante ahora. No más oportunidades. El personaje. ¿Qué re diablos fue eso? Fue como si hubiera hecho la animación de Backstaff y no hubiera conectado. Ay, no puede ser. El personaje que te habla en el trailer también tiene una. Te muestra algo, te muestra un pedazo de tela. Y ese pedazo de tela, yo creo que bien podría ser la llave para entrar al DLC. Porque en todos los DLCs de Dark Souls y en el DLC de Bloodborne, siempre has necesitado un tipo de llave, de objeto, que te ayude a acceder. Por eso yo creo que lo que vaya a ser el objeto para entrar a acceder al DLC va a ser el pedazo de tela. Ahora, ¿qué es ese pedazo de tela? Bueno, podría ser de ropa. O podría ser parte de un lienzo. Así como si fueras a entrar a una pintura. Es posible. He escuchado a mucha gente decir que está confirmado que es la. ¿Qué va a ser a través del mundo oscuro, de las tumbas olvidadas? ¿Cómo te odio, desgraciado? ¡Oh, no puede ser! ¡Otra vez! ¡Maldito! 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 ¡Cómo te odio! ¡Cómo te odio! A ti y a toda tu especie. Estúpida hemorragia. Estamina infinita. Ah, cállate. 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 Fuck you, fuck you. Nadie te quiere. Y a ti te empujaría, pero me tardaría demasiado. Dios, a ver los enemigos más fáciles. A ver, los enemigos más fáciles resultan ser los más complicados. Pero si no hay respuesta exacta de realmente cuál va a ser la forma de entrar al DLC, yo no he visto nada oficial, he visto muchas teorías, gente hablando de esas cosas desde hace muchísimo tiempo. Pero solo eso, teorías. Que a veces la gente que no se informa bien da como si fueran reales. Y en parte también es porque mucha gente de confianza la comparte como si fuera real. A veces intencional, a veces porque también no se dieron cuenta. Pero hasta donde yo busqué no encontré nada oficial que diga cuál va a ser la entrada del DLC. Ah, fuck you. No. Aquí tienen su equivalente a Mildred, la devoradora de hombres. Capucha de bandolero, armadura de bandolero. ¿Y si utilizamos la ropa del bandolero? ¡Yay! ¡Yay! ¡Qué rudos somos! Ya somos todos unos bandoleros peligrosos. ¡Ay! Oh, tenemos nueva arma.
A mucha gente no le gustó las armas en... Oh, fuck, 18 de destreza. ¿Cómo se funcionan ahora las armas a dos manos en Dark Souls 3? Porque a mucha gente le gustaba poder hacer sus combinaciones de mentes en Dark Souls 2 a dos manos. Pero yo prefiero que sea como es ahorita. Porque creo que debería haber más armas a dos manos, eso sí. Pero a mí algo que me interesa mucho es el PvP. Y la combinación infinita se presta a tener que a romper el juego, básicamente. Rompes el juego fácilmente mientras más libertades tengas en cuanto a ese tipo de cosas. Así que limita lo que puedes hacer a dos manos. Es peor para PvE, pero es mejor para PvP. Y otra cosa... Miren, no se va a parar, no se paran. No se detienen una vez que empiezan con su idiotez. Y saben, usualmente para mí es un nuevo problema. Porque cuando inicias con la clase de caballero, guerrero, no recuerdo el nombre, tu estabilidad es más que necesaria para evitar que te rompan la defensa. Y ahorita que estaba como piromántico, sobreestimé mi capacidad para defenderme a sus ataques con mi escudo. De hecho, me acuerdo que era bien llorón en Redescubriendo Lordran. O sea, siempre he sido, pero en Redescubriendo Lordran, en cuanto tomaba una nueva arma, decía: oh Dios, tengo que acostumbrarme a usar esta nueva arma. Y de hecho, todo eso sigue aplicando. Tan solo el que me cambien mis estatus de fuerza y de peso, de vitalidad y de vigor, lo estoy sintiendo bastante diferente. Escúpeme tu cuacho. Me quedé a un golpe de poder terminarlo con un combo. Mami. Ven. Vamos a ligar contigo por separado. Vas a hacerlo otra vez, ya sé. Fuck you, cómo los odio, desgraciados. Cómo los odio. En parte porque también he jugado tanto Dark Souls 3 estilo... Bueno, no speedrun, pero corriendo. Porque para crear diferentes personajes para Pepe, he tratado de apresurar el proceso y termino brincándome de todos los enemigos. ¿Listo? No, fuck me. Ahí están Henry y Horace. Simplemente vamos a dejar que estos se alejen de esa zona. ¡No! ¡Surprise, motherfucker! ¡Wow! ¿Tres? Miren qué forma de atacar tan más violenta. Y ¿saben? Me desesperé. Si me hubiera quedado peleando contra ellos uno por uno, a distancia, por turnos. Pero no, quería avanzar rápido. Quería avanzar rápido. Ah, me lleva el diablo. Hola, muchachos. Oh, hello. How do you do? I am Anri of Astora. Mucho gusto. Yay. Ya podemos hablar entonces con nuestra amiga Ciris de las Tierras Sin Nombre. Y también podemos... De hecho, debería gastarme estas almas también. A ver, uno por uno. Definitivamente no quieren pelear en grupo contra estos desgraciados. No en estas alturas del juego, al menos. ¿Sabes? Creí que estaba muerto. ¡Creí que estás muerto! ¡Miren eso! Quería hablarles sobre el tipo de contenido que quiero hacer sobre el canal. Este canal.
Al menos el que no está relacionado con Souls. Porque un tipo de videos que me gusta hacer mucho son los de opinión. Pero hay un motivo por el que no los hago tanto. Y es porque a veces siento que son una pérdida de tiempo. Esa es la verdad. A veces siento que es una pérdida de tiempo hacer videos de opinión. Porque creo que, tristemente, la comunidad de YouTube se ha enfocado demasiado en hacer videos de impacto. Y hasta cierto punto no digo que esté mal ese entretenimiento a final de cuentas, pero siento que mucha gente ha devaluado la calidad de la opinión por simplemente hacer opiniones impactantes. Ya sea mediante comedia, enojos innecesarios o elementos así. Y siento que la gente cuando está buscando videos de opinión no está buscando conocer, sé que muchos sí, pero muchos no. No están buscando opiniones diferentes, sino simplemente confirmar lo que ellos ya creen. Y eso es sumamente frustrante, porque cuando yo doy un video de opinión, no trato de decir lo que nadie quiere escuchar, sino lo que siento que ya he pensado suficiente para tener una perspectiva propia. Si no tengo una perspectiva propia, si no tengo nada que añadir, entonces prefiero simplemente no decir nada. A menos que sienta que es algo muy importante que tal vez no han escuchado, a pesar de que sea algo que ya se haya dicho. Voy a subir la de. ¿Saben? No quiero que sea de fuerza y destreza. Quiero que sea de fuerza. Quiero que sea de fuerza, es la verdad. No voy a utilizar entonces la de Astora. ¿Encontré algo? No. Bye. Creo que también voy a poder subir unos niveles con nuestro amigo Joel. Y claro, hay mucha gente que siento que sí busca opiniones nuevas cuando ve videos de opinión. Pero estoy seguro también que muchos simplemente quieren que le refuercen lo que ellos ya creen. No están dispuestos a escuchar perspectivas diferentes desde ningún contexto. Y creo que parte se debe a que así es como los ha malcriado YouTube. Están esperando que el video sea 100% a favor, 100% en contra. Y la verdad es que la vida difícilmente es así. Cuando algo sucede, usualmente tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Es ese punto gris en donde recae el análisis difícil y es el que la mayoría no quiere hacer. Y no es porque no pueda, simplemente es porque es menos llamativo. No creo que debamos de ver las cosas en un plano, desde una perspectiva de blanco y negro. ¿Otra vez? No, ya no puedo. Ven, no he muerto tanto, nada más pude hacerlo una vez. Pero para poder hacerlo, si vamos a hacer la quest del Señor Oscuro, que fue la que más me pidieron en los comentarios, y de hecho es la que vamos a hacer entonces, porque es la que más me pidieron. Porque así cuando hagamos redescubriendo a Lothric, podemos hacer el camino de la luz. Así que es una opción interesante. Sí. Sí. ¿Cuándo tengo? ¿Debería de ir a pelear contra el árbol en este episodio o no? Y como la gente es, no todos, pero muchos son de esta manera de pensar en blanco y negro, hace que sea un poco frustrante, un poco frustrante. Dar tu opinión para que la gente diga no es así porque es así o no, no es así porque no es así. Por ejemplo, en el video en el que hice la opinión, en la defensa, cuando defendí los jumpscares, traté de justificar mi opinión lo más posible y leí un comentario que me rebotó un poco la vena del ojo, porque decía, no, los jumpscares son baratos y punto. Y yo, fuck you, fuck. O sea, vas a ignorar todo lo que dije, no lo vas a debatir en lo más mínimo. Y al diablo el pensamiento crítico. Ya tienes una idea en tu cabeza y nadie te va a cambiar. Eso puede ser un poco frustrante. Pero a la vez no significa que eso sea razón para detenerse, ¿verdad? Para
Para dejar de tratar de ofrecer ideas. Así que planeo seguir haciendo videos de opinión. Solo quiero que entiendan por qué a veces no los hago tanto como quisiera. Es una frustración, es dejarse ganar por las tendencias de las videos, de las opiniones populares. Así que ahora vamos a derrotar a este árbol. Pero eso lo haremos en el próximo episodio. Porque este ha sido el final de este episodio de Hablando y Matando, donde no hubo mucha estructura. La verdad es que no hubo bastante estructura. Y así es como pueden esperar que vayan a ser los siguientes episodios de Hablando y Matando también. Porque así me dejan más libertad para hacerlos cuando se me dé la gana. Y si hay temas que digan, sabes, Vitil, me gustaría que hablas de esto, hablas de aquello, ya sea de relacionado con Dark Souls, relacionado con videojuegos, relacionado con lo que sea, díganme como temas para poder tratar, tal vez noticias. Tal vez puedo hacer como Epic Name Bro y hablar sobre Brexit. Aunque a estas alturas ya, bueno, sigue siendo relevante, la verdad, pero creo que cosas más importantes. Pero no voy a entrar a hablar de política. O tal vez sí. ¿Sabían que fui a ver la película de las cazafantasmas? Ese sería un interesante tema de conversación, ¿verdad? Mi Twitter es @bitdelaventura. Mi Facebook, facebook.com/bitdelaventura. Mi Twitch, twitch.tv/bitdel. Y nos veremos en otra ocasión. Hasta la próxima.